husband was murdered. He was a pastor. Because he asked to have two services, one on Mother's Day and the other one for Easter. That was on a Monday. On Thursday, the FARC rebels came back, that's F-A-R-C, said they have the answer, and they shot him and they killed him. And right there in front of his wife and his daughter, she was about 13 years old at the time. They lived in what's called a red zone, and on the way out, basically they said, shoot that dog in the face. So on the way out, they shot him in the face too, so they couldn't have an open casket. His son wasn't home, he was in school, but after they shot him, his wife dragged his body to the bottom of a tree where she took her Bible, opened it up, and started preaching to the people, saying, do not fear those who can kill the body, but fear the one who can kill the body and soul, and of course cast it into hell, as the scripture says. At the funeral, she also preached to those that were there and those that killed him, and she said that she loved him. But when her son came home from school and the body was still under the tree, he said, I want to see my dad. And of course, you know, it's going to be a very difficult thing for a young man to see. He was probably about 10 or 11 or so at the time. So he uncovered the body, opened up the blanket there, saw his dad, took his belt, took his watch, turned to his mom and said, I want to be like my dad. I want to be a pastor. And until this day, he's still being faithful to that. Later, the kids and her were moved to a new town, which is where we're going, where she's just recently remarried. And the Lord is still with her and, of course, being faithful to her. So we're going to talk to them and to bless them and encourage them in any way that we can. Pues en medio de todas las circunstancias que tuvimos que vivir, pues junto con mis hijos y mi familia, la iglesia, todos en general, pues. De ahí, así como colocó personas que oraran por nosotros, también colocó, y el Señor siempre a través de todos estos 4 años que llevamos, siempre ha colocado a alguien, en su momento específico, a alguien. En todo podemos decir que, pues, aparte de todas las personas que el Señor colocó, si algo hemos visto es la misericordia de Dios, los milagros del Señor. La manera como Él nos ha sacado adelante y podemos decir que en victoria y nos tiene aquí. En específico, pues fue en medio de los momentos tan traumáticos que estábamos pasando, pues. Fue de algo que nunca podré olvidar, fue que cómo Dios empezó a unirnos a todo el pueblo de Dios, no solamente acá en Colombia, sino y fue como una cadena de oración donde se podían los unos sentir el dolor que también nosotros estábamos pasando. Para mí digo que esto fue lo que nos mantuvo en pie. En una ocasión un hermano me dice, cuando no encuentres salida, cuando te encuentres ahí en la oscuridad, en el túnel, y de pronto sientas un airecito, algo que llega, recuerda que son las oraciones de tus hermanos en el mundo entero por ti.
Me enseñó que en realidad, pues, con él podría llegarlo a hacer todo, ¿cierto? Y que él podría ser suficiente en todas las áreas. Y que en realidad sola no lograría perdonar, sola no lograría, pero que con él todo era posible. Me llevó a esa relación más estrecha con Dios. Pienso que la manera para acercarse uno más al Señor es cuando en realidad no hay otra cosa más a que aferrarse, porque cuando se queda con las manos vacías, como no hay un horizonte, no hay. Es ahí donde viene el apego a Dios y donde empieza realmente a forjarse la verdadera fe, la certeza en lo que hemos creído, en lo que un día tal vez con nuestros labios confesábamos, pero no habíamos experimentado realmente. Pues en medio del dolor empezamos a mirar cómo Dios obraba milagrosamente, hasta en las cosas más sencillas, y pues podíamos mirar la mano del Señor. Pudimos, con la ayuda de los hermanos, y entre ellos está pues la voz de los mártires, que han sido el hermano Daniel, el papá de Johnny. Él en una ocasión nos dijo: el propósito de nosotros tal vez no es estar con ustedes ahorita, en el momento más difícil, no, el propósito de nosotros es verlos crecer, verlos superarse y salir adelante. Y pues, como siempre lo he dicho, no, hay veces no alcanzamos a entender, y en muchas ocasiones tal vez nos cuestionamos o llegamos hasta a cuestionar a Dios. Pero todo lo que Dios permite en nuestras vidas es para Él poder manifestar su gloria y mostrarse como el Dios poderoso de victorias que tenemos. Y que de las circunstancias que tengamos que vivir, pues podamos sacar lo mejor y podamos ser ese testimonio vivo de que con Dios todo es posible. Y que con Él, como dice la palabra, somos más que vencedores. Entonces, pues, animar la iglesia, algún hermano que esté pasando momentos difíciles, decirle que poderoso es Dios y no nos permitirá ser probados más de lo que podamos resistir. Así como viene la prueba, vendrá la salida para salir adelante. Que en realidad el amor de Dios es infinito. Necesita uno cada día poner en práctica, porque la palabra dice que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. Entonces podemos aprender que no pude, o sea, mi experiencia fue que solamente Dios no me amaba a mí, sino que en un momento dado yo logré entender que tal vez uno en la parte humana y lleno de dolor desearía tal vez como que esas personas que le hicieron tanto daño como que desaparecieran, dejaran de existir. Pero en esos momentos y en esas circunstancias yo tenía que llorar y decirle: Señor, perdóname, porque así como tú me amas a mí, así tú los amas a ellos.
y necesitan perdón, necesitan salvación. Entonces eso me llevó como que en realidad a mirar que el amor de Dios es a veces tan distinto al amor que nosotros sabemos profesar de la vida. Es más. Jesus loves me. This I know. For the Bible. Tells me so. Little ones to him belong. They are weak, but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so.